última vez que me fui a Europa, con el paso de la pandemia, cubrió decenas de millones de alrededor del mundo y paralizó de golpe el precio de la humanidad. Y sin embargo, al iniciar el taller armamentista, siguió su curso desbocado, como si en lugar de tanto el destino en el hospital de espacial en tanto la primera vez en la historia de la humanidad, en 2025, el gasto militar excedió los 2 millones de dólares que tuvieron en un día. Un 0,7% más que en 2020 y un 12% más que hace 10 años. Estados Unidos tiene en cuenta de más de la mitad del gasto militar. Pero en promedio, los países destinaron casi un 6% de su gasto militar. Para ponerlo en perspectiva, es casi 11 veces más que todo el monto destinado a la ayuda al desarrollo, a pesar de los dos impactados que han sufrido durante la esta cifra no contabiliza aún la invasión rusa a Ucrania, que hace días de escenario para un tremendo despliegue de conflicto industrial. No existe mayor prueba del verdadero compromiso que la agenda de desarrollo sostenible se va a hacer más de la situación. Si queremos evaluar los valores de nuestros ciudadanos, no buscamos el discurso ni problema, sino en los procesos. Es ahí donde se manifiesta que seguimos por el camino de los flores fantasmas del pasado, que seguimos apostándole a la muerte, convencidos de que de alguna manera sí podemos vivir. Quiero ser muy claro de esto. Al deplorar el apoyo armamentista a Ucrania, ninguna circunstancia condena las atrocidades cometidas por el ejército ruso, ni abogo por una minuta política de atención hacia el verme de la democracia. Pero si no es la idea de que la única vía es continuar enviando artillería y municiones, hasta que quede el último ucraniano. El pueblo rusista es una deuda en la cual el sentido de cualquier intercambio de el poder se pudo enfrentar a ese mismo intento en circunstancias que dejan al virus de los mismos intentos en la guerra. Algunos países perdían lesiones como la pobreza, entonces, como ahora, las grandes potencias tenían deudas más allá de sus hijos. Ellos tenían las armas y nosotros teníamos los hijos. Es cierto que las deudas incrementales fueron deudas civiles, pero hay que ser muy ignorante, muy ingenuo, para calificarlas como conflictos meramente militares. Si la mujer para aclarar el inmenso flujo militar y dimensiones que Estados Unidos ocupa, cuya inmensa militarización era de aquellos que muy pocos seres comunicados, comunicadas, comunicadas. El pueblo de Cristo fue uno de los peores enemigos del plan de paz cristiano que en mi propio país, la primera nación del mundo en asumir su ejército, las técnicas económicas y los medios de comunicación para eliminar a sus Estados Unidos y abogar a mi país. Como he visto muchas veces, en la negociación de la paz impulsó siempre la convicción de que si no lográbamos una salida política,
tarde o temprano se cotiza por día de temporada. Teniendo con nada de tanta presión y tan poca certeza, Europa puede lidiar sin justicia de los países. Una mundial de respaldo de la nación europea y entre ella España fue la hermana mayor con la juventud de sensación de esta democracia. Siempre dio a mi presidenta de la democracia. Y en todo caso, me decía que me disculparán por esta digresión en torno al conflicto político. Pero no sé si es posible hablar de América Latina en Europa, sin sustituir a su política y ahora mismo, y España se lo conoce, se lo pide y se asustó con la toda la institucionalidad que nos consigue de la respuesta. A esta institucionalidad le estamos pagando cuando decimos que la lucha conmigo a los partidos liberales sociales es profundizar la tensión entre los mundiales, armar más y alejar menos, pasar todo y pensar que todo lo demás es nuestro. Es cierto que las relaciones internacionales deben estarse con una cámara de inteligencia, pero también es cierto que interpretar el mundo únicamente desde la fuerza tiene la oportunidad de que se convierta en la guerra en una profundidad. En las relaciones humanas y el material de impuesto, las normas escritas y no escritas determinan comportamientos y trazan las líneas entre lo que es aceptable o inaceptable, entre lo que es conveniente o inconveniente. Uno de los principales peligros que veo en nuestra vida es una decisión de las normas que vienen semanas a generar una cierta paz y estabilidad en la vida de nuestra vida. Que suenan voces que emplean la carrera violentista y peor aún la carrera nuclear, invitándonos a integrarnos de nuevo en el gigantesco dilema de la institucionalidad de la injusticia, atacados y optimistas, atacados durante la segunda vista. Es una fuerza peligrosa de su papel, pero especialmente porque sabemos el enfrentamiento entre Estados Unidos, que dice a esos militares, una antesala del que será el conflicto de convivencia de las próximas décadas. La llamada trampa de futuros, la que contamina Estados Unidos. El mundo enfrenta inmensos riesgos compartidos, entre ellos la crisis climática y la amenaza de eventos cívicos y positivos, como una migración. Pero aunque persistan divisiones entre los países sobre cómo abordar estos riesgos y cómo distribuir sus costos, se trata de desafíos que nos tienen en el futuro. La competencia entre Estados Unidos y China es principalmente contrae el viento de transgiramos, que dividimos nuevamente en bloque la República y el silencio dentro de nuestro silencio. Sociedades abiertas versus sociedades cerradas, economías de libre mercado versus capitalismos. Y pretendo negar que existan estas diferencias. Lo que pretendo llamar la atención es que la inevitabilidad entre algunos
de nuestros países, de instituciones, de instituciones, de instituciones, de instituciones. Para algunos, cambiaba el poder a su distancia, haciéndole de la vista de un país la situación del Estado y la percepción política que el gobierno tiene que imponer. No hay más remedio que crear la histórica cara de las más significativas que ha tenido el país en una preocupante herida antidemocrática que lucha contra el poder a un enemigo y que milita en su ciudad a naciones que se considera más que aliada de la institución. Este presupuesto quiere hermano, ya en 1821, un ciudadano que la filosofía del destino manifiesto, a quien quería que el Estado de Estados Unidos con una carta en la filosofía. Es un mensaje que el resto del presidente esa arrogancia del poder, ese afán de expansión y sumisión que hayamos cambiado en el medio de los mismos, ese pensamiento de nuestro sistema de la situación de la política. Nuestra preocupación no debería ser de salvar a un gobierno, a una potencia siquiera a un bloque, sino defender principios que pueden coincidir con la postura que se tiene en una de esas partes, pero que no se defienden por el simple hecho de asociarse a ciertos principios, sino que es familiar. Estoy convencido de que Europa y América Latina tienen que ser capaces de conseguir sus precios previos a la libertad. No solo por interés propio, sino porque de eso depende de sus pasos para contener y no acelerar. A nadie le sirve que sea muy simple al poder que están participando en la libertad. Ya debo. Porque se han envuelto a favor de la paz mundial, vueltos a favor del pluralismo y la democracia, vueltos a favor del desarrollo sostenible y la inclusión social, vueltos a favor de una mayor cooperación económica de las naciones y las naciones. Todo el día se dice hablar. Muchos se tiran de incenso, otros de nuestro, también de incenso. Como si la paz fuera siempre el resultado de hoy, la respuesta fácil de este incenso. La paz me deja siempre por el problema. No es inclusiva en un escenario mundial caracterizado por la inestabilidad, la incertidumbre y la competencia. De hecho, la guerra está en la base de la forma en que se formó el Estado de Israel. En Europa, quizá más que en ningún otro país del mundo. Como hizo pensar la segunda sentencia de Transfín, la guerra hizo al Estado y el Estado hizo. Sin embargo, cuando se fue el origen del Estado, la tierra se fue perdiendo. Y esto tiene también el escenario de un más ambicioso experimento por superar esa perdición. La Unión Europea, que con todos sus efectos, es un ejemplo conmovedor de la capacidad de los pueblos de superar sus fronteras y armonizar la defensa de sus soberanías con la restitución de objetivos comunes bajo un mismo
La integración latinoamericana se encuentra en años luz de este umbral y el pueblo especial en padre aún más distante. Pero sí existe en nuestra vida un cierto acuerdo de California. No me pierda la paz en el sentido tradicional, como apuesta a la guerra y poder participar. Ya que sabemos bien que las tasas de crimen y violencia que deduce la América Latina, la pelota en consecuencia de un nivel de por encima de lugares que se encuentran más. Pero dejando de la conclusión del argumento, el total de este regional de la iniciativa ciudadana, en el ámbito internacional, Europa y América Latina pueden ser cosas políticas y ciudadanos y en la estabilización política del conflicto, en la vista del equilibrio que asumió el nuevo balance de poder sin derechos necesariamente. Espero que esto no es tan extendido. Ahora bien, por experiencia personal que la paz del siglo XIX la acompaña a una institucionalidad democrática capaz de distribuir el poder en un lugar de la profundización de la democracia es una de las grandes tareas también en América Latina, donde la tercera ola de democratización llegó a vivir usted en muchas ocasiones con apenas democracia como el global, sin la consolidación de un Estado de Derecho capaz de regular la vida en un grado mínimo de suficiencia e imparcialidad, y sin la configuración de un sistema de pesos y contrapesos como también contra las elecciones participatorias que están viviendo en distintos países de la región, incluyendo el mundo de la como he dicho en otras ocasiones, para apreciando un inicio de la democracia en América Latina no necesita aceptar a la el porcentaje de la ciudadanía que apoya la democracia ha venido cambiando de forma cada vez más personas, incluso las poblaciones más jóvenes, se muestran indiferentes frente al sistema político que les gobierna y en cambio celebran y liberándose abiertamente a los este es, creo yo, el mayor miedo que enfrenta actualmente la una elección democrática que no se vale de la corrupción, sino que se apoya en el respaldo popular alimentado por el descontento y agitado por una situación de propaganda. En la defensa de la democracia, Europa puede ser un contaminante. No solo por la autoridad moral que aún preserva en esta materia, sino también por sentir que la promoción de la democracia en una manera que no es injerencista y que no es injerencista. Sabemos que hay varios personajes y gobiernos latinoamericanos que rechazan cualquier mención de democracia por parte de actores mal disimulando sus prácticas liberales bajo distintos conflictos. Pero voy a ver porque el resto de hombres que construyen con la libertad y con el fundamento que no existe de que hagan alianzas funcionales en América Latina aún dependiendo de las premisas básicas de la Constitución. Por último, veo
que mi sabor de bienes no insistir en la venta de desarrollo sostenible y de instituciones sociales, aún frente a la posibilidad legal y política de nuestro país. Esto está muy relacionado con el punto anterior, porque la supervivencia de la democracia depende de su capacidad de defender. Como era la mano de la democracia, su defensor más elocuente es el tiempo. El bienestar se disfruta la mayor cantidad de individuos con un colectivo. Es por eso que la desigualdad es veneno para la familia. Es por eso que la concentración de privilegios y privilegios, la corrupción, la discriminación, pasaban por separado de la izquierda de un sentido institucional. Es irónico que los objetivos de desarrollo sostenible y el acuerdo de París se firmaron meses antes del texto más tarde de la transición a una nueva época. El precio y la elección lamentable de Donald es irónico, pero quizás no les escapará. Esa reacción me recuerda que en realidad nunca alcanzamos el fin de la historia. Ningún equilibrio es posible. Ninguna fuerza es inmutable. Una contra dos nos toca liquidar los sueños, la deshabitación de la pobreza y el hambre, la universalización de la educación y la salud familiar, la eliminación de las desigualdades raciales y de género, la sostenibilidad y la protección ambiental. En fin, nos toca liquidar sin felicidad. Un mundo más justo, más verde, más equitativo y menos humano. Esta historia no está parada. Y aunque los hechos recientes nos desaniman, no es momento para buscar la vida, para ser más numerosa y capaz de vivir. Lo peor que podemos hacer ahora es continuar en nuestro mejor destino. Los últimos años, y en particular los últimos meses, han sido una proexposición de la democracia, de su imposición y agresividad. Aunque pase que en estos años, el hombre más poderoso y diferente de nuestra vida. De las cosas que más a Dios encomienda es la paz, sin la cual no puede ser bien servido. Tomar de los otros infinitos inconvenientes que trae la deuda y que tienen de ella la deuda de los sentidos y sin solicitud de odiarla por todas las vidas y maneras posibles, y nunca entrar en ella. Y que Dios y el mundo sepan de la vida. Este hombre, acompañado de estos pasos, se le dedicará al mundo en ciertos aspectos y necesidades. Y estos recursos, para funcionar con el buen gobierno y el interés de las cosas, vencerán a su hijo la importancia. La humildad de los derechos nos infunda esperanza y nos recuerda que no es la fuerza, sino la razón, el peligro de la humanidad.